Jason, ASMR. Me gusta viajar en primera clase, en un avión, pero no en estas latas. Parece un viaje que dura una eternidad. ¿Qué es lo que miras, novata? ¿Mi increíble atractivo? Ah, eso. Entiendo tus inquietudes. Lo que necesitas saber es que 049 dijo algo que me inquieta. Saber que 079 también puede que esté activo. Verás, ponte cómoda. Hace muchos años atrás, SCP-079 y SCP-682 fueron puestos dentro de la misma cámara durante 43 minutos. Los observadores describen que SCP-682 fue capaz de escribir y comunicarse con 079, incluyendo narraciones de las historias personales entre ellos. A pesar de que 079 no era capaz de recordar el encuentro, parece haber almacenado permanentemente a 682 en su memoria, y a menudo pidiendo hablar con él de nuevo. Sigo pensando que esa máquina finge que olvida las cosas, pero no puedo demostrarlo. Si tan solo lo hiciera, le reiniciaría el Windows. Los investigadores me han dicho que su memoria solo dura 35 horas. Estoy casi seguro que no es así. No, jamás. Nunca debes de conformarte con solo los datos. Hay que tener visión ante todo el campo, tener una visión periférica de todo lo que te rodea. Eso lo aprenderás conforme más estés en esta organización. Entenderás y sabrás que las cosas no son lo que parece, ni siquiera los propios SCP. Oigan, creo que los hombres de enfrente están murmurando algo. ¿Cómo que murmurando? Llegaron nuevas órdenes. ¿Nuevas órdenes? Muy bien, dímelas. El arma que pidió está lista. Se puede capturar al SCP-682. Lo demás se puede quedar en segundo plano. ¡Tu turno! ¡Dame suerte! ¿Y qué se supone que tengo que hacer contigo? ¿Frotarte en algún lado de mi asombroso y estupendo cuerpo? ¿O te doy un trébol? ¿O una moneda? ¿Cómo se supone que tú funcionas? Te pido que no invadas mi espacio personal. No me retes o te lanzaré fuera del avión. Señor, tenemos información nueva. 682 está causando un desastre en una ciudad cercana a nuestra posición. El equipo se movilizará para llevar el arma a ese lugar. ¡Eso fue rápido! ¡Bien hecho, 181! ¡Muy bien! Esto es lo que hay que hacer. Se van a dividir en dos grupos de personas al llegar allá. Aquí somos cinco sin contarme. La jefa puso a mi lado a esta chica. Ella los va a liderar para que sean mis ojos, mi escudo si hace falta. Los quiero en lugares altos, coordinados y armados, equipados para todo lo que sea necesario en contra de esa lagartija de 682. ¿De acuerdo? Perfecto, no acepto la insubordinación, así que acaten las órdenes de mi compañera y síganme. Voy a entrar, actuaré de la manera más rápida y contendremos sí o sí esta noche a ese maldito lagarto. ¡Eso me gusta! ¡Que mi equipo me siga! ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! ¿Qué por qué te dejó al mando? ¿Sabes disparar un arma? ¿Tienes buena intuición? Por lo que hemos pasado juntos, ya sabes de lo que es capaz de hacer esa cosa. El 682, ¿no es así? ¿Y cómo actuar? ¿O me equivoco? No titubees. Tienes que decir que sí. ¡Más fuerte! Quiero oírlo una vez más y que salga con fuerza de tu ronco pecho. Eso es la actitud que busco en mi compañero. Bien, vamos allá.
¡Perfecto! ¡Hemos llegado! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Ya! ¡Quiero un perímetro rodeando toda la zona! ¡No quiero civiles en el área! Cualquier tipo de aparato que pueda llegar a transmitir un video ante la internet debe ser neutralizado a como dé lugar. No quiero que esta operación salga a la luz, ni mucho menos se filtre en internet. Mucho menos como nos encontramos ahora, así que confío en ustedes. ¡Vamos allá! ¡Equipo Bravo! ¡Por allá! Realmente puedo confiar en ti, ¿verdad? Con eso me basta. Bien, ¡vamos allá! Parece ser que ya está haciendo de las suyas el animalito. Por aquí, corran, vamos, deprisa, deprisa. Perfecto, están evacuando a los civiles. ¡Mi arma! Esta belleza hará lo que sea con él. Ahí está. Debo darme prisa. Pronto, cúbreme. 682. Algo me olía mal. SCP clasificado. Te estaba esperando. Dime, vieja lagartija asquerosa. ¿Disfrutaste de tu última cena? Las cosas han cambiado en este poco tiempo. Eso es algo mutuo. Lo mismo digo, asqueroso. ¿De verdad crees que puedes pararte enfrente de mí y ganarme en esta pelea? Cada vez más feo. Déjame decirte algo. Tú y yo, mano a mano, sin nadie alrededor, te partiré en dos al igual que una ramita seca. Y esta vez no habrá lugar en el que puedas huir. ¿Aún así crezcas del tamaño de un Godzilla? La batalla, y por sobre todo la victoria, nos pertenecerá. Te contuve una vez, lo volveré a hacer. ¿Eso es todo? ¡Te vuelves débil, asqueroso! ¡Eso no fue nada! ¡La lagartija debilitarse! ¡Brock nunca debilitarse! ¡Aunque usted no lo crea! Solamente ensucias mi grandioso traje de batalla. ¿Qué veneno? ¿Cómo sabes que...? Te ves mal, SCP clasificado. Esto no me detendrá. Ven aquí, manda. Esto no es... No es nada. No. Esto es malo. Su cuerpo se adaptó de manera en la que puede expulsar veneno. Como una maldita serpiente y como esporas
¿Estás sufriendo? Déjame aliviarte con tu muerte. ¡El nacido! ¡No caeré aquí! Aquí, Alfa 7. Aquí, Alfa 7. SCP clasificado ha recibido daños. Repito, SCP clasificado ha recibido daños. Eres la compañera de clasificado. No deberías dispararle a ciegas. Tienes razón. ¡Ya lo oyeron! ¡Disparen a 682! ¡Deprisa! ¡Equipo! ¡Vamos! El SCP clasificado ha caído. Repito, el SCP clasificado ha caído. Aquí el jefe de la unidad Tormenta del Desierto. Soy el coronel Rain Fox solicitando equipo de ataque aéreo. Bradbeer 115 Alpha, pronto. Recibido. Confirmado. Lancen paquete de ataque Bravo Alpha a Blanco Desconocido. Confirmaré. Blanco Whisky a la 0300 Zulu. Recibí llamada del blanco que está cerca del blanco 1 Alfa. Envíen a los A10. Envíen A10 a blanco desconocido 1 Alfa. La operación es peligrosa a fuego cerrado. A10 enviados a blanco desconocido 1 Alfa. A 100 metros, operación peligrosa de fuego cerrado. De color verde la marca. Recibido, blanco 1 Alfa, ataque listo. ¡Ataque inminente! ¡El área está libre! ¡Ahí vienen! Tuki 3-2, cartucho 105, haz llover. B5, Tierra solicita rondas de ataques 105. Ataque listo. Finalmente está aquí. Oh, listo. Mi cuerpo se ha regenerado. Y hasta la ropa. Soy realmente asombrosa. Pero hay algo que no me cuadra en todo esto. Es algo evidente, pero no logro descifrar qué es. ¡Alto el fuego! ¡Clasificado está en movimiento! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Clasificado está en movimiento. Repito, clasificado está en movimiento. Déjenlo actuar. Debe contener a 682. Ahí estás. No huyas, malnacido. Aún me perteneces. No me des la espalda, maldito. ¡El infierno en la Tierra! Déjame decirte algo, 682. Podré no usar mi mano, pero eso no me impida dejarte irreconocible. Te moldearé como se me dé la gana. ¡No se te ocurra ni siquiera moverte! ¡Ya casi! ¡Deja de moverte!
¡Es hora! ¡No se contengan! ¡Ni mucho menos se detengan! ¡Disparen! No importa que esté en el fuego cruzado, ¡ustedes disparen! Esto no me va a gustar. Va a dejar una marca, pero ya que... ¡Detenga la máquina ahora! ¡Maldito! ¡Me has hecho perder mucho tiempo! Necesito regenerarme. Denme un minuto. ¡Listo! Ahí está el maldito, tirado como un vil gusano. Me voy a regenerar, lo sabes. ¿Quieres escuchar algo interesante? No me interesa lo que tengas que decir en cuanto mi pie esté en tu trasero. La insurgencia del caos está infiltrada entre ustedes. ¿Qué has dicho? ¡No! ¡En el rostro, no! ¡No, maldición! ¡Brock! ¡Traigan ayuda! ¡Pronto! ¡Brock! ¿Estás bien? Estoy bien. ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡No deje que alguien se la lleve! ¿Hay alguien ahí? ¡No puedo ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eres tú! Dime, ¿qué ocurrió? Al menos el 682 está bajo contención. Ese malnacido me arrojó veneno a la cara. ¿Cuánto tiempo estaré así? ¡Me has dado buenas noticias! ¡Brock! Mi jefecita, mi bomboncito azucarado. ¿Cuánto tiempo sin escuchar su dulce y angelical voz? Vine cuanto me enteré. Jefecita, hay algo que debo informarle. ¿De qué se trata? Todo esto no fue más que una vil distracción. ¿Cómo que una distracción? Verá, 682, 079 y 076 tienen mucho en común. Su odio a la humanidad y un terrible genio. No entiendo tu punto. Solo hubo una cosa que 682 dijo que es cierta. La insurgencia del caos está entre nuestras filas. Y si están dentro, significa que varios de nuestros personales les dio entrada aquí. Eso explicaría cómo se dio acceso a varias instalaciones en un solo día. Pero solo hay una cosa que debe tener su tiempo. Exactamente, novata. El Área 12 y el Área 14, que están supuestamente a salvo. La liberación de todos los SCPs se debe, no a uno, sino a varios objetivos. Me contarás todo en la reunión con el O5. Recupérate por hoy. El veneno casi acaba contigo. Cuídalo. Que no se levante de esta cama. Si lo hace, llame a la enfermera. ¡Uy, mi jefecita tan encantadora! Bueno, cumplí mi trabajo. Novata, despiértame cuando el doctor me quite la venda y pueda admirar mi asombroso e increíble cuerpo. Misión fallida. SCP clasificado sigue con vida.